diciendo, perdonad que repita un segundo, estábamos continuando con el problema y ahora rompíamos la simetría o bien cambiando las masas. Podemos pensar si cambiando las cargas se rompe la simetría, que ya os dije ayer que no, lo vamos a ver ahora mismo, o cambiando las condiciones iniciales. De alguna manera de esas, en principio, el comportamiento del problema que estábamos discutiendo, que eran las bolitas cargadas bajo la acción de la gravedad, pues nosotros decíamos cuando había simetría que este ángulo y este ángulo iba a ser el mismo. Desde el momento en que cambiamos algo de eso, tendremos que hablar de uno y de dos. Entonces necesitamos, si cogemos, como os había dicho ayer, en coordenadas cartesianas, tenemos el origen ahí, pues cómo es la posición, siendo esto L, cómo es la posición, pues L seno de tita, componente X, menos L coseno de tita, y lo estoy haciendo en tres dimensiones porque como tenemos productos vectoriales, para el momento necesito hacerlo en tres dimensiones. Cero, la componente Z es cero. La gravedad, componentes 0 menos G, 0, siendo G, pues 9,8. Y ahora viene la fuerza, necesitamos la fuerza de Coulomb dependiendo de la posición de 1 y de 2. En el dibujo que os hacía ayer, en el primer cuadrante, como os recomendaba, para los ángulos, si teníamos aquí 1 y aquí teníamos 2, tita 1, tita 2, pues necesitaremos ver cómo es este. Si consideramos primero esta, ¿no? De 1 sobre 2, inversamente proporcional. Ahora viene, ¿no? La constante de Coulomb, proporcional a las cargas, Q1 y Q2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y la dirección viene dada, por, en este caso, sobre la 2, ¿no? Tendríamos este vector R2U, que era R2 menos R1 dividido por el módulo R2 menos R1. Eso quiere decir que aquí tendríamos precisamente el vector R para la bola 2 en el ángulo 2 menos la de la bola 1. Y todo esto, pues ahora hay que pensar cómo es esta expresión, este punto es el producto escalar. Eso quiere decir que esto todo sería el módulo al cuadrado. Raíz cuadrada elevado al cubo, porque aquí tenemos el módulo en el numerador, liquidado el asunto. Por eso os dije, ahora viene el momento ayer. Es decir, bueno, lo de la ley de Coulomb, aprendérsela de memoria, está, no es difícil. Mancharse las manos, pues es un, bueno, es el momento de ver las dudas. ¿De acuerdo? O también lo podría, ¿sí? Adecuadas por el producto de los módulos. Voy a escribir. La fuerza, tendríamos la fuerza de 1 sobre 2, tendríamos K, Q1, Q2, R. 1, 2 al cuadrado, perdón, R2, 1. Aquí está. Da igual R1, 2 que R2, 1 porque el módulo es el mismo. Entonces esto al cubo, eso es lo que estáis viendo. Y R1, 2, que es lo mismo que R2, 1. El módulo, uno dice cuánto vale R2,1, lo que he puesto aquí, R2 menos R1, es decir que R2,1 al cuadrado será R2 menos R1 multiplicado escalarmente por R2 menos R1. Raíz cuadrada elevado al cubo. ¿Veis? Pero es la ley de Coulomb, ¿eh? Nada de, no cambia nada, nada, nada. O bien lo podía, aquí os lo he puesto como un comentario entre medias, podía haberlo escrito en vez de
no sé cómo lo veréis, la función norma es precisamente el módulo de ese vector. O sea, que ambas cosas podéis quitarlo y marcar lo otro y veréis cómo sale lo mismo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Bueno, ahora viene el momento de... O sea, ahora tengo que ver el momento neto, la ecuación del movimiento para una y para otra, el momento del peso. Y ahora, claro, ahora estoy en tres dimensiones. Es, el momento de una fuerza es el producto vectorial de R por esa fuerza, vectorialmente. Pues aquí tengo producto vectorial de R para la 1 por la gravedad, bueno, M1 lo he sacado fuera, M1G. Lo mismo para la 2, o sea que ya veis aquí es una y otra vez añadir 1, 2, 1, 2, y nada más. O sea que está todo duplicado, os lo estoy poniendo así separado para que lo veáis. Este last, eso que ya pasaba por ahí por encima, last es, coge el último elemento, porque el producto vectorial de estos vectores están contenidos en el plano XY, por lo tanto la única componente no nula es en el eje Z. La del eje X es 0, la del eje Y es 0, cogéis el determinante y lo comprobáis, está chupado, como lo hicimos ayer, ¿no? Contigo, me parece, Dani, ¿no? Muy fácil, ¿vale? A mano. O sea, que le estoy haciendo que lo haga la máquina, pero esto lo podría hacer a mano perfectamente. Entonces, aquí lo que tengo es decir, únicamente la componente, la única componente que puede ser distinta de cero, que es la última. Y lo mismo aquí. O sea, que aquí tendré lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues el producto vectorial, ahora es el momento de la fuerza que se está ejerciendo sobre la 1. El momento de la fuerza que se está ejerciendo sobre la 1. Por la 2. Y uno dirá, pues aquí lo has hecho para la 1, 2, pues es simplemente, naturalmente, habéis visto que ahí pone 2, 1, no 1, 2, 2, 1. Ya sé que 2, 1 es menos 1, 2, pero bueno, para que lo veáis. Bueno, producto vectorial, el primer, aquí no tiene la propiedad conmutativa, o sea, el primero tiene que ser ese. Es sobre la 1, entonces R, 1. Por la fuerza que está ejerciendo sobre eso. ¿Bien? Por ahí. Lo mismo para la 2, pero ahora es el vector de posición de la 2, por la fuerza que se está ejerciendo sobre la 2. Cojo el último elemento, que es el único distinto de cero. Ya tengo el momento del peso para cada una de ellas, el momento de la fuerza de Coulomb para cada una de ellas. Aquí le he dado un nombre para que lo veáis más. Momento de inercia de 1, momento de inercia de 2... Y ahora la ecuación del movimiento del 1, le doy un nombre, ya veis, lo estoy sacando fuera, para le doy nombres para que se vea, intentar que se vea más claro. La suma de los momentos, segunda ley de Newton para la rotación, igual al momento de inercia por la aceleración angular. 1 y 2. Copiar, pegar, cambiar el 1 por el 2. Condiciones iniciales, las mismas con las que habíamos jugado estos días, que están en la posición inicial en reposo, horizontal, una a un lado y otra al otro. Aumento aquí, aquí le estoy dando nombre al tipo de integración, 20, por si lo quiero cambiar en algún momento. ¿Y ahora viene? Pues resuelve, liquida, ecuación del movimiento 1, ecuación del movimiento 2, condiciones en 1, condiciones en 2, 4 condiciones iniciales. Lo resuelve, y aquí lo único tenía que haberle puesto una, que cuando cambia esto como al PowerPoint, el dibujo lo hace más pequeño, tengo que ponerle ahí para que haga más grande la cosa. Voy a ejecutarlo todo. Bueno, ya paro. Cuando se está ejecutando se ve un running. Vamos a ver, Plot Legends. Tenemos aquí Plot Legends. Image. Medium. Vamos. No. Le puedo dar un nombre, números. Sí, se ve bastante bien, así, ¿no? Muy bien. Para la 1 y para la 2, yo diría que la cosa es bonita, ¿no? Por lo menos más interesante. Ya veis que predecirlo, aquí no se puede decir, a lo mejor hay un momento en que se puede predecir, o sea, si dejo más tiempo, uno ve un pattern que se repite en las oscilaciones. Pero así en principio para vosotros uno diría... Y ahora vendría el momento, pues uno podría jugar con esto.
No sé si juego aquí a continuación. Bueno, no, juego un poco más. Uno podría aquí decir, pues nada, uno... Bueno, por lo pronto, el mejor experimento. Que sea igual que antes. Esa es la prueba del algodón. En principio, una prueba del algodón. ¿Entendéis? Siempre lo hice ayer cuando lo escribía, digo, porque es una comprobación, siempre se puede uno equivocar, te tiene que salir naturalmente lo mismo que tenías antes. Pero si no, mal asunto. Aquí pues uno puede, es exactamente lo que he hecho, ¿no? Uno podría, lo tenéis ahí, jugar, uno podría aquí cambiar, pues por ejemplo, ¿qué os parece? Ahora es experimentar, eso es lo que se dice. Ahora viene a hacer experimentos, digo, lo dejo como antes, o sea, he cambiado las masas, he visto que pasa algo. Cambio, si queréis, 1.1, ¿qué os parece? Dejo las masas iguales, cambio las cargas. No pasa nada. Sí, la fuerza de Coulomb ha aumentado un 10%, pero cualitativamente no pasa nada. ¿De acuerdo? Lo cual es lógico, lo que os expliqué ya ayer, si uno se fija, dice, claro, es que es lo mismo los dos términos en las dos ecuaciones del movimiento. Pues muy bien, genial. O sea, que lo que acabo de decir, esto no rompe la simetría. Genial. El tercer experimento sería, pues cambia en algún sitio aquí, ¿qué os parece si cambiamos? Podríamos cambiar las velocidades, pues vamos a poner aquí, ¿qué os parece si desde menos pi cuartos? O sea, 90 a la derecha, horizontal y a la izquierda. ¿No? Luego pongo lo que al final lo que me digáis al final del archivo. ¿De acuerdo? Con eso yo creo que se ve también que la cosa cambia. Bien, vamos a dejarlo como estaba por si acaso lo. Muy bien. Bueno. O sea, que uno puede estar borrando, cambiando los valores y ahora viene el momento de decir, bueno, ¿y no podrías hacerlo un poco más rápido, un poco más? Si ya he hecho todo lo que hicimos ahí, paso a paso, ¿y por qué no defines una función que te lo haga? Una función que dependa de la masa de 1, de la masa de 2, de Q1, de Q2, de las posiciones angulares iniciales y de las velocidades angulares iniciales. Todas esas son las... Aquí me podría ahorrar un poco Q1 y Q2, pero bueno, pongo todas. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una función de 8 variables, de 8 parámetros. 2 puntos igual, para que no me lo ejecute todavía. Pongo entre paréntesis todo el bloque y ahora sin espacios, si se ha entendido. Exactamente todo lo que... Lo único que cambia... Pues aquí es donde veis este M1M2, ahora se refiere a estos M1M2 y aquí. Uno ejecuta esta función. Y hasta que no la uses con esos datos, con los mismos de antes. ¿Cuál es el resultado de esa función? Si os fijáis, lo último en esa función es esto. O sea, va haciendo una cosa, otra cosa. Es decir, que el resultado final es... la solución al movimiento. Me va a dar un tita 1 y un tita 2. Le doy, como ya sé que van a ser dos cosas, pues le doy nombre, lo ejecuto y lo dibujo. Y ya está. Y ahora viene ahora más fácil todavía. Uno dice, pues, ¿qué hacías antes? ¿Qué cambiaba? Por ejemplo, ya lo tenéis. Bueno, o sea que es más, ya no tienes que estar mirando todo en todos los sitios, sino que puedes jugar más, ir más a la física, ahora es ir más a la física y decir qué es lo que pasará haciendo ese experimento. Vale. Bueno, pero como veis aquí, tengo que cambiar aquí, ¿no? O sea, tengo que borrar un número o añadir números. Aquí voy a manipularlo. Es exactamente la de la pantalla anterior. Lo único, bueno, aquí lo que voy a manipular es, podría manipular lo que me salió, todo ello simultáneamente.
Luego ya veis cómo voy a manipular unas cuantas cosas. Pero como lo he hecho con la masa, dije, bueno, pues para que lo vean lo más claro posible, voy a manipular únicamente la relación entre las masas. Es decir, elevado a menos 4 y aquí un factor C que multiplica C va a estar, es el parámetro que voy a manipular, entre el valor 1 y el valor 2. Y lo que voy a manipular es, pues lo de antes. Ejecuto. Para que veáis, el valor inicial es el que coge este. Esto para valor 1,54. Por 10 elevado a menos 1. Okay. De acuerdo. Bien, ¿no? Bonito. De esto que no es muy... Esto sí que no es necesario. Mientras que las otras representaciones gráficas sí son necesarias para hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Esta es simplemente divertirse un poco. Divertirse en el sentido de decir, y si lo tuviese aquí encima de la mesa, ¿qué es lo que vería? No vería esa otra representación. Bueno, sí la vería si lo tengo conectado electrónicamente por un... ¿no? Pudiese entonces sus aparatos. Lo sabía hasta en mis tiempos, iba a decir. Bueno, cuando estudiaba yo. Pero ahora todavía más refinados. Eso es lo que paga uno. Bueno, pues aquí tenemos para el caso, primero luego para el caso el que, con el que he jugado al principio. Cambio la masa. Espera, un segundo, que lo tengo que... No me fío yo nada de... Como le he dado nombres los mismos a todo ello. Vamos. Ah, pin, tin, pin, tin, pin, pom, pom, no. No. Hasta 20. No es la velocidad real. Podría hacer para que la velocidad que vieseis en el movimiento fuese, correspondiese, la velocidad, o sea, el ritmo que cambia el tiempo, fuese exactamente el que veríamos aquí en el aula. Es decir, que un segundo de variación ahí en este número correspondiese a un segundo real en la naturaleza. No es, va más rápido, va más lento. ¿De acuerdo? Pero bueno, así uno ya. Oh, o sea, que uno dice, ah, qué bien. Oye, pues ahí es cuando uno se le calienta la boca y dice, pues vamos a manipular tres simultáneamente. Vamos a manipular la masa, pero vamos a manipular también las posiciones iniciales, no las velocidades. O sea, que ahí ya simplemente, cuando lo tengáis, podéis añadir manipuladores aquí, ¿no? Las listas, a qué le llamáis cada uno de los parámetros, desde qué valor. Este es el mismo que antes y este va tita 1 inicial, desde menos pi medios a pi medios, y esto es el valor inicial que toma. En vez de el inicial, el primero por defecto, porque ahí me daría un error. Si dejo que fuese menos pi medios y menos pi medios, ¿qué creéis que iba a hacer la máquina? ¿Qué creéis que iba a hacer la naturaleza? Las dos cargas, la distancia que las separa es cero, la fuerza de Coulomb infinita. Por lo tanto, me daría un error. Un número infinito. ¿De acuerdo? Entonces las separo. Así con eso ya. Y bueno, pues vamos a ejecutarlo. Y cambiamos un poco. Bueno, las más, lo vamos a cambiar aquí. Vamos a que la 2 esté un poco más. O puedo cambiar también las masas. Vamos a dar tiempo. Ahí he cambiado ya. Bueno, tendría que hacer el dibujo un poco más grande para ver. Ahí he cambiado la posición y la masa simultáneamente.